Desde hace 14 años nació DGM Sistemas, una solución informática en general al alcance de las empresas que quieren tener un diseño especial en su sitio web y agregar una tienda online, tareas de digitalización de oficinas, escuelas y más entornos prácticos en donde es necesario que la tecnología intervenga. 14 años. Había trabajado para diferentes empresas tecnológicas, siempre en el área de desarrollo y tecnología, también en el área comercial. Entonces, tengo ya un poco de experiencia en lo que son, obviamente, el área informática y me fui enfocando un poco más hacia el área de medios virtuales. Esto me permitió, pues, poder visualizar algunos productos que se pudieran presentar de forma diferente, es decir, de forma digital. Bueno, esa es la fusión que hicimos llegando yo a Colombia, crear un catálogo textil virtual interactivo. Mi socia es experta en el área textil, ella lleva 25 años también dentro del área de textiles. Y bueno, fusionando ideas y viendo las necesidades del mercado, es que creamos el catálogo textil virtual interactivo. Pero desde hace algún tiempo se han especializado en los catálogos textiles virtuales interactivos. Un proceso de ver sin sentir una tela o imaginar una producción completa de prendas. Una tarea emprendida que han realizado con gran detalle. Esto surgió debido a que yo llevo 25 años trabajando en la parte textil y he trabajado con grandes empresas de textiles. Y de pronto surgió la idea de por qué no salir a vender las prendas, o sea, la tela en prendas virtuales, y eso ahorraría mucho tiempo en la producción inclusive del producto. Yo le decía a los vendedores, vamos a visitar los clientes, ofrezcámosles diseños de telas, estampados, preteñidos, en prendas virtuales, y si al cliente le gusta, pues desarrollamos esa tela. Entonces eso fue lo que empezamos a hacer. Y yo vi que eso empezó a funcionar en las empresas donde yo trabajaba. Esta fusión ha revolucionado el mundo textil y su manera de producir ha generado bastante eco en el mercado colombiano. Actualmente trabajan con varias empresas extranjeras, creando esta solución tan real que hasta su textura se puede apreciar de forma realista, aún sin ser creada. El catálogo tiene el objetivo de que las empresas comercializadoras de textiles puedan contar con un catálogo virtual en donde puedan presentar todas sus colecciones de telas en prendas 3D. Es decir, que inclusive se haga un desarrollo, por ejemplo, de una colección sin que se haya mandado a desarrollar la tela como tal. Esa colección virtual ya se puede montar en prendas 3D y los vendedores salir a hacer una preventa de esa colección. Lo que no se vende simplemente no se desarrolla. Tenemos, como él comentó, un cliente muy bueno en México. Aquí en Colombia también empezamos con un cliente pequeño, pero la idea es aprovechar, digamos, ahora en mitad de año, que es la feria otra vez de Colombia Tex y Colombia Moda, poder ir a ofrecer este catálogo virtual y que la gente realmente se dé cuenta de que esto es lo que definitivamente va a empezar a funcionar ahora, la virtualidad.